Para las personas que no saben qué es la meta, siempre lo que tiene demasiada ventaja, ya sea daño, ya sea vida, ya sean las dos cosas, ¿sí? Unas armas, un robot que se vuelva meta, en este caso un titán, siempre son muy balanceadas. Algunas cosas a un extremo que a veces quedan inservibles. El titán Muromets no es la excepción, fue meta. Él tenía sigilo en todo su vuelo, ¿sí? Desde el inicio hasta que caía tenía sigilo. Se volvió muy buena opción en el pasado y el juego pues le hizo un balance fuerte, fuerte, fuerte. Yo lo voy a probar porque el balance que hubo de los reparación amplificada de titanes ha permitido que muchísimas cosas viejas vuelvan a funcionar. Digamos que eso era lo que estaba muy mal balanceado y ahora la gente tiene que jugar con un poco más de habilidad. Todavía tenemos Doña Metralletas, sí, tenemos el Bedwill por allí que se volvió fuerte, pero ya sabemos que esas cositas, más que todo las dobladoras y Doña Metralleta, van a ser nerfeadas y quizás quede muy similar a este titán en cuestión de nerfeos o inclusive quede peor. Yo lo voy a probar full daño y full escopetas bajara porque están haciendo, están pegando loco. O sea, esto es una vaina bestial, ¿no? Y tan que tú ves de cerca y si puedes volar con sigilo, lo destrozas en 3, 4 disparos allí, ¿sí? Ok, este va a ser mi hangar. Lo más fuerte es esto, que lo tengo allí por si me matan muy fácil al titán y estas cosas, ¿sí? Y estas son las habilidades que tengo en el titán, más o menos para que vean. Está chido probar cosas viejas para que ustedes vean si es posible utilizarlas por diversión. Lastimosamente, el lado negativo de este titán es que te lo matan extremadamente fácil. No se te olvide darle like, suscribirte al canal, que eso me ayuda muchísimo. Está haciendo un calor, mi gente. O sea, no sé de dónde. Vivo en los Andes de Venezuela. Aquí hacía frío. Me la vivía con tos casi que todos los días. Y ahora, no sé. O sea, está haciendo un calor. No sé si eso es en todo el continente o solamente en este pedazo. Pero no me jodas la vida con el calor que está haciendo. Brutalmente. Bueno. Vamos a este mancebo que me va a disparar. Y vamos a ver si lo podemos eliminar. No, no hay que dejarlo ir porque los campers deben de ser destruidos. Sin piedad. Destruidos sin piedad. Para que dejen de campearlo. De verdad que la situación está crítica con los manes que campean, loco. Mira, y este es el mismo. No, y es que todos los días me consigo la misma clase de jugador. No mames, loco. Y tiene dobladoras. ¿Y para qué carajo se asoma? Me imagino que está acostumbrado a jugar así, bro. Pero no sé. Mucho respeto a los que campean bien. Pero estos manes hay que destruirlos a todos. Oh, sin piedad. Me lo llevo, lo mando para su casa. Para que aprenda a jugar. Ey, aquí estamos los que si gozamos el juego en verdad. Vamos a ver qué podemos hacer en contra de este Pathfinder. Shell versus Pathfinder. Bueno, Shell versus tres más. Porque hay tres más ahí disparándome. Este Pathfinder es como que no recibe daño, bro. Por la habilidad esa pajua que tiene de suprimir todo, ¿no? Pues estuvo bien. Ojo que estuvo genial para mí, ¿no? Voy a sacar el titán de una vez. Para comenzar a presionar con este titán, ¿sí? La idea del video es probar al Muromets. No son las mejores armas. Pero pegan brutal, ¿no? De cerca te mandan pero para luna una vez. A ver, ¿qué es esta vaina? Veo como que alguien aquí. Pensé que era un enemigo, loco. Ok. Quiero ver si puedo hacer algo aquí, ¿no? Así, tú sabes. Este man tiene la habilidad de esta chicle. ¿Sí? Tiene el chicle aquí. Vamos. Ahí está el chicle ya. Yo me voy para que no me hagan más daño. Tú sabes cómo es la cosa aquí, ¿no, bro? Uf, esto es un Chen Low, si no me equivoco. Ah, oh, loco. Quiero ayudar al compa, pero no me puedo asomar aquí. Y este Chen Low pega durísimo, loco. Vamos a ver si viene por acá o se queda por otro lado. Oh. Ok.
Me gustaría poder aplicar la habilidad y matarlo, pero no. No, la habilidad la apliqué, pero no le surtió efecto a él, ¿no? Esto es lo único malo del robot en sí, es esto, ¿sí? Que te lo matan muy fácil, es muy destructible. Loco, pero ya, este Chenlu ya tiene que estar listo, bro. Ya lo paralizamos, ya, ya. Esto es cuento chino de que siga vivo ahí, ¿no? Déjame ver si me pongo por aquí, porque este man va a sacar un titán volador de estos dobladores. Déjame cargar. Loco, yo no voy por balizas y yo no sé si soy el único que siente que nadie hace un carajo en su equipo después. Yo les voy a ser sincero. Vamos a ver qué tiene este. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Pa tu casa! ¡Pedazo de manco! Loco, por esto es que yo pago Netflix para ver estas películas, loco. Ah, sí, ya, listo. Ya con esto ya ustedes ven, bro. Cuestión de habilidad, te consigas un manco de estos que piensan que tienen titanes infinitos y bórralo. ¿Viste cómo venía, no? Venía, yo soy el papi. Mira, lo mandé de una vez. Lo mandé para el cielo, loco. Lo mandé a las nubes. No mames, loco. Lo mandé a desinstalar el juego. Dijo, yo desinstalo esta shit ya mismo. No me importa perder, porque es que con este titán no tengo así como que las ganas. Ay, papi. Vamos a ver este. Ay, papi. Ay, papi, pero ¿qué es eso de asistencia si yo me lo llevé? Loco, pero ¿quién me robó ese kill así como que si yo...? No, mira, mira, el man ese allí, no, loco. No, hermano, esto fue la destrucción masiva. Aquí no voy a volar, aquí voy a partir a este man. No sé qué carajo es, pero se escondió bien. Uf, loco, otro titán. Esto es otro titán. Se está escondiendo bien. Y el premio al escondite es para este man, sin duda alguna. ¡Oh! Ya me mató este que está aquí atrás. La venganza del man por matarle al titán pay to win. Voy a echar para atrás porque esa vaina no me deja ¿cómo es? Sobrevivir, no, recuperar vida. Loco, no estamos jugando mal, ¿no? Pero no hay balizas de mi lado, ¿no? Creo que eso es lo único malo de lo que estamos haciendo nosotros como equipo, ¿no? Ya esto es algo como equipo. ¡Oh, loco! Déjame que ahorita se acaba la habilidad de este man. Tómalo, 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 tómalo. Uf, estuvo bien, loco, estuvo bien. Quien diga lo opuesto en los comentarios es porque no sabe ni qué carajo es el Doña Metralleta y todo este peo, loco. Nos violamos al Doña Metralleta, ¿no? Violation ahí. Bueno, no literal, ¿no? Ustedes saben que estamos hablando de un juego. Se los digo porque, bueno, siempre hay gente susceptible. Loco, pero el calor. Yo no sé si ustedes pueden notar allí las gotas de sudor que tengo. Pero es algo mágico, loco. Lo que pasa con el calor es mágico. Voy a sacar la bestia. Release the beast. Una mierda, este hijo de su madre, loco. Mal parecido ese. Los campers deben de ser destruidos, loco. No hacen un carajo, no hacen nada, loco. Nada, literal, no hacen nada por tu equipo. Vamos a esperar que se acabe esta shit para poder que ellos vengan hacia acá y poder separarlos y ver si podemos recuperar la baliza, ¿no? No me interesa darle al Demeter, pero sí que sí me gustaría matarlo, obligarlo a irse de aquí, ¿no? Ojo, ojo, ¿cómo me bajó tanta vida? Yo sé que son sónicas, pero no me bajan tanta vida en sí, ¿no? ¡Oh, loco! ¡Mira cómo estoy pegando, loco! ¡Mira cómo estoy pegando! ¡Mira lo que estoy pegando con esta vaina! Y lo que aguanta, loco. No ando con cuento. Manco que se me done con el titán ese Efil, manco que destrozo. No todas las partidas son así, de verdad.
Hay que disfrutar su momento. La mayoría de las veces los mancos con Doña Metralleta te disparan de lejos, hacen dash y se devuelven. Y bueno, así andan los manes. Esto fue el papá de los pepinazos, lo que le zampea a ese man. No sé qué nivel era el titán. A ver, el nivel del titán, como para uno decir, joder, fue un buen pepinazo, ¿no? ¡Oh, loco! 150. Eso fue el papá de los pepinazos, ¿no? O sea, este man no desinstala el juego porque, bueno, pero lo mandé a desinstalar el juego. Jugamos muy bien. No fui por casi balizas después que saqué el titán porque me concentré en el titán, ¿sí? Pero déjame en los comentarios qué te parece esta bestia. ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi gente hermosa! En este mapa que al final resultó loco. Es el mapa más crazy que yo he visto en mi vida. en este juego, ¿sí? Todas las balizas están al lado, prácticamente. Pero hay lugares donde están los manes para campear, ¿no? O sea, es una vaina, tú sabes, una vaina loca. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pégatela ahí! ¡Mata a ese hijo de su madre, loco! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad a todos estos manes que le gusta tener ventaja con toda esta paja bugueada y toda esta vaina asquerosa que sucede a veces! Porque esto da asco, estos bugs da asco que pasen meses y no los acomoden. ¡Vamos! ¡Vamos, Dagon! ¡Saca los pasos prohibidos, bro! ¡Tú ni que eres bro, pues! ¡Tú ni que eres pro, pues! ¡Dale! ¡Ay, un Dagon que no es pro! Solamente es pro con los que no tienen traspasa escudo. Mames, loco. Vamos. Vamos, bro. Te estoy ayudando, bro. También ayúdame. Dale daño a ese hijo de su madre. Joda. A ver. Déjame ver si se aparece por aquí. No, lo mató ya. Uf, loco. Literal, estoy sudando demasiado, gente. Está haciendo demasiado calor. Yo les voy a ser sincero. Yo no sé si en sus países hace tanto calor, pero esto para mí es inigualable. O sea, jamás lo había vivido tanto calor en mi vida aquí, ¿no? Loco, pero este video es del chat, loco. Me llevé como a dos Dagon, una vaina así loca, ¿no? Pum, pum. Pero vamos perdiendo. O sea, yo... Mira, mira. Dios mío. No mames, loco. ¿Ah? Ve y mata a ese hijo de su madre. Yo no te voy a detener. Mata a ese hijo de su madre. Ok. Ok. Epa, el Dagon se ve como si fuese black, ¿no? O sea, una skin black. Negra se ve como la skin, ¿no? Pero no sé qué carajo es eso. Pero creo que es un bug visual. Me pareció ver a ese Curry como black. Pero no estoy seguro, ¿no? Ok, ese man tanto que jodió. Y no hizo un carajo ahí tampoco. A ver, Viking BR. Viking. No me suena ese canal. No me suena, bro, ese canal Viking. Bueno, no sé si BR es por Battle Rec Account, ¿no? Pero no me suena ese. Lo que me imagino es que es un clan, ¿no? Porque veo varios manes ahí, ¿no? Pero bueno. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, para tu casa. Ey, bro, no te confíes. La habilidad no está en la meta, bro. Cuánto lo lamento si así lo piensas, bro. Aquí estamos los que sabemos jugar. Y los que no están allí con su doña metralleta. Estuvo buena, o sea, me llevé a otro Efil. Estoy dando descanso a los Efil. Estuvo buena, estuvo buena. A pesar de que perdimos, porque creo que era como un clan o un dúo, loco. Uf, loco, pero es que estoy, literal, estoy sudando. 3.6 millones, estuvo bien. Sí, era como un clan, ¿no? Becking. Ah, bueno, BR puede ser de Brasil, ¿no? Estuvo bien, porque saqué el titán y partí al otro titán de una vez. Ustedes pueden sacar cuentas de las cosas. No siempre se gana, obviamente. De verdad que qué problema hay, mi gente. Qué problema es hacer contenido hoy en día en Wild Robots. Loco.
sea, te salen equipos que no hacen un carajo, gente que no va por balizas, y tú dices, bueno, voy a hacer un video hablando de eso, y te sale gente que se ofende, porque me imagino que son campers. Loco, pero es como una vaina sin precedente. Mira, uno y dos allá, y en mi equipo, ¿cuántos hay? También hay dos atrás. No mames, loco, es que es una vaina seria. Yo voy a simplemente a tratar de matar a estos manes. Sí, voy a tratar de matarlos por el bien de mi equipo, ¿no? Por cuestión de que no eliminen a mi equipo. No puedo enseñarles algo porque me da igual que sean así de mancos. Ah, no, hay tres. Loco. Mira cómo huyen los manes, loco. Listo, listo. Creo que, me imagino que ya no van a salir con más camper, ¿verdad? No. Lección aprendida, ¿verdad, bros? No, mira, aquí sale otro con camper. No aprendí un carajo. No sé si le maté el camper a él también. Pero una vez. Listo. Deja de andar campeando, bro. Y se molestan. Y cualquiera diga que es que soy un pay to win, ¿no? Pero, bro. O sea, estoy como un chill con Magneta. No mames, loco. ¿Ah? Los campers deben ser destruidos. Creo que ese va a ser un título de un video, loco, porque prácticamente perseguí a esos manes, ¿no? A ver. Déjame ver qué va a suceder con este. Ay, ah, esto es un tío. Yo pensé que era otra vaina. A ver, tir. No, el tir no aguanta un carajo, loco. Ok. ¿Quién está allá atrás? Haciéndole el delicioso a mi equipo. Vamos. Listo. Dejen de andar jodiendo mi equipo, por favor. Se le agradece a la gerencia. Ok, iba a venir alguien ahorita. Pero necesito balizas urgentemente. No me puedo quedar peleando en una baliza al inicio. Sin ir por balizas, ¿no? Ok, este man tiene eléctricas. Perfecto. Uf, puso Fake Chief. Muy buena jugada, bro. Vamos a ver si puedo sacar el titán después de esto. Ok, ok, ok. Siempre la gente que es así, que necesita hacer la kill, se vuelve loco, pues, por así decirlo. Siempre juega así de mal. Fíjate que él tenía, o sea, él tenía el ataque hacia mí. Y yo hice que se desgastara. Y al final llegó un panel, me ayudó, pero lo matamos, ¿sí? Muy fácil. Ah, no sé qué es esto por la altura. No sé si es un titán, para ser sincero. Lo dudo, ¿no? Es un Shenlong. El man saca meta, 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 meta. Y no se cansa de la meta. ¿Cuánta meta va a necesitar? Saca un titán de estos que te matan en un solo disparo, a ver. No, no, eso no es un titán. No creo que sea un titán. Va muy rápido. ¿Ahora qué es? 8 Shenlong, bro. Ok, aquí él se va a teletransportar ya. Vamos a tratar de matarlo aquí. Oh, loco, ¿cuánta meta va a necesitar este man para dejar de joder? No sé. Él lo mataron, creo. Yo te voy a ser sincero, no sé, porque el man es el que opta por sacar tanta meta, ¿no? Ok, sacó un titán luchador. Bien, bien por el luchador. Ok, déjame ver si puedo destrozar a este. No sé qué carajo sea este. Ok, este es un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño Arthur.
El Arthur aguanta, pero es que lo agarré por encimita y lo partí, ¿no? Ojo, me voy de aquí, me voy de aquí. Me voy de aquí y ahorita no le puedo hacer nada. En 3 segundos voy a volar. Y aquí sí. Sí, tengo una habilidad ahí que me da Sanation. Y aquí tengo a este man detrás mío. Tiene lanzallamas, creo. Ok. Pero le bajé también la vida que jode yo, ¿no? Aquí está bien el titán. Ojo, mi titán, ¿no? Pero no es mi titán. Está bien. O sea, te lo matan muy fácil, sí que sí. Pero también es cuestión de que lo sepas utilizar también, ¿no? Déjame ver si puedo ir para allá. Todavía no vamos a ganar. A ver, a ver, a ver, ¿qué va a suceder? Creo que queda un titán o dos por allá enemigos. Aquí hay uno. Creo que hay otro por allá. Y de mi lado hay titanes camper. Pero yo voy a hacer aquí esto. Uf, loco. Pensé que lo iba a poder detener, pero no, ya no pude detenerlo. Pero sí lo voy a partir. Ah, oh, loco, eso fue una partida pero sabrosísima. ¿Sí viste? Lo partí de durísima. Ok. Tengan más miedo a este titán que el mismo titán este Doña Metralleta, loco. Porque yo, aunque sea así, voy por balizas. Entonces soy más peligroso, porque fíjate, con el titán he ido por dos balizas. Este man me quiere revivir seguro. Ya se acabó, o sea, estuvo bien. Para haber jugado con este titán estuvo chido. Me parece a mí. Este titán se defiende, pero es que te lo matan muy fácil. Uf, extremadamente fácil, loco. Creo que eso es lo peorcito del titán. O sea, que sale un titán aquí, vamos a ver. No, no salió nadie, bro. Pero estuvo chido. Ojo que el titán Muromets está chido. Necesitas algo importante que mucha gente lo perdió. Sabe jugar. Ok, nos hicimos 4.7 y creo que este era el man que tenía meta y meta y meta y meta. Yo lo veía como lanzando meta cada rato. Tenía un Chen Low, dos Chen Low, un Lins. Digamos que esta era la meta que tenía, ¿no? Realmente no tenía mucha meta. Estuvo chida la batalla, ¿sí o no?